Detuvieron a dos delincuentes que se dedicaban a robar medidores de agua. Esto fue tras un operativo en el barrio de Versalles. Ambos fueron detenidos por la policía de la ciudad. Son de nacionalidad uruguaya, tienen 39 y 56 años y se dedicaban a extraer medidores de agua en propiedades del barrio de Versalles para venderlos en el mercado ilegal. Personal de la comisaría vecinal 10B fue alertado mediante un llamado al 911 por el robo de estos medidores de agua en casas ubicadas en las calles Alcaraz y Dupuy, y en consecuencia los oficiales hicieron un relevamiento de la zona y las cámaras del centro de monitoreo urbano los tomó a estos delincuentes, como estábamos observando en este caso la aprehensión, a los delincuentes caminando por la avenida Juan B. Justo con las mismas características aportadas por el denunciante. Los policías se dirigieron al lugar y lograron reducirlos en Juan B. Justo al 9200, que es lo que estábamos viendo, y ahora los vemos en plena acción. Allí ambos hombres fueron identificados y tras requisarlos en presencia de testigos, se les encontró 14 medidores de agua y un cuchillo que era utilizado para cometer los ilícitos. Según se estableció, hubo 16 vecinos damnificados por esta clase de robos en la zona. Y al consultar con la Fiscalía Criminal y Correccional número 48, a cargo del doctor Eduardo Rosende, y ante la Secretaría Única del doctor Rosasco, se dispuso entonces la detención de ambos hombres y el secuestro de los elementos encontrados.